Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vámonos rápidamente con esta información, y es que en medio de una discusión al calor de las bebidas alcohólicas, un hombre asesinó a puñaladas a su sobrino y escapó caminando, esto en el municipio de San Nicolás. Del incidente fueron testigos la novia de la víctima y la pareja del presunto agresor. El crimen fue cometido alrededor de las 2:30 en un domicilio en la colonia Fomerrey 11. Como Martín Guadalupe Rodríguez Sandoval, de 21 años, fue identificado el ahora occiso. Y mire, diversas corporaciones se movilizaron hasta la carretera Monterrey-Reynosa tras el reporte de un incendio en un tráiler que dejó sin vida a 4 personas, ya una herida. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche del miércoles, cuando una pipa intentó esquivar una vaca, logrando invadir el carril para después impactar a una camioneta, y posteriormente ocurrió la explosión. Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmó que ambas unidades fueron consumidas completamente por el fuego y no se tiene hasta el momento información sobre los vehículos involucrados. Además, confirmaron la muerte de 4 personas que hasta el momento no han sido identificadas debido al estado en el que se encuentran. Un hombre identificado como José Balaam Muro, de 34 años de edad, originario de Reynosa, Tamaulipas, resultó lesionado en el accidente y quedó bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional. Por el momento, la autopista Monterrey-Reynosa, queda cerrada en ambos sentidos por las labores que se realizan. Así informaron también que el siniestro queda sofocado. Y esta mañana se llevó a cabo el tradicional desfile militar en la Ciudad de México, y que volvió a ser sin audiencia presencial por la pandemia del COVID-19. Paracaidistas simulan aterrizaje en eje central previo al desfile militar. Elementos de las Fuerzas Armadas realizan ejercicios de simulación de aterrizaje con paracaídas en los carriles de eje central Lázaro Cárdenas previo al inicio del desfile militar. Veámoslo. Y mire, el Papa Francisco dio su punto de vista sobre el tema del aborto. Vamos a verlo con Guadalupe Mijangos. El Papa Francisco aseguró este miércoles que el aborto es un asesinato, aunque sea poco después de la concepción, y atacó a los obispos católicos de Estados Unidos por tratar la posición proabortista del presidente Joe Biden. El aborto es un asesinato. Los que practican el aborto matan, dijo el Santo Padre. El Papa fue consultado acerca de que si a Biden, quien es católico, se le debería negar la comunión por su apoyo al derecho de la mujer a decidir, aunque él esté personalmente en contra del aborto, a lo que respondió: "El aborto es un asesinato. Los que practican el aborto matan", dijo el Santo Padre. El tema de la legalización del aborto es de actualidad en varios países, incluido México. E incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a inicios del mes la negativa de la Corte Suprema de bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto después de 6 semanas de embarazo. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Ahora nosotros vamos a cambiar totalmente de información. Vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buena tarde. Nos acomodamos, que vamos con información de los deportes. El día de ayer el equipo de las Águilas del América avanzaron a la final y esperan rival. ¿Cuándo sale? El día de hoy por la noche. Los Rayados del Monterrey enfrentan al equipo del Cruz Azul. Monterrey entrenó en el Estadio Azteca, hizo reconocimiento de cancha porque así lo pide el reglamento de la Conca Champions. Entrenaron en la cancha del mítico Estadio Azteca con miras al compromiso de esta noche, donde Monterrey buscará avanzar a una nueva final. Ojo, Monterrey cada vez que llega a la final de Conca Champions la gana. Y
El América, por su parte, también. Cada vez que llega a una final, la ganan. Es decir, si Monterrey avanza, sería duelo de invictos en finales de CONCACHAMPIONS. Pero bueno, todavía Monterrey le falta un paso. Va ganando, sí, 1-0 en el marcador global. Esto le da la tranquilidad de poder manejar el encuentro. Si Monterrey pierde 1-0, se estaría yendo el tiempo a la larga, a los penales. Y el Monterrey empata o gana, avanza por cualquier resultado. Si Monterrey pierde por diferencia de 2 goles, estaría quedando eliminado. Así las cosas para el conjunto de Javier el Vasco Aguirre, que habló antes de salir de la ciudad de Monterrey con rumbo a la Ciudad de México. Andaba pues un poco molesto, se le notaba cierto enfado, como que no le gusta las críticas que está recibiendo él y su equipo, pero la verdad pues no están jugando nada. Hoy es un buen momento para revertir todas esas críticas y después ganar el clásico y que todo cambie en el entorno albiazul. Os pregunto si ya encontraste eso faltante. Dije que le faltaba chispa, Felipe. Dije que le faltaba chispa. Me dije energía. Recuerdo perfectamente lo que dije. Le faltaba energía y chispa al equipo. Estamos bien. Ahora estamos recuperados. Hubo gente que ya tuvo su pausita buena. Gente está más sana. Ya viene Guti. Ya llegó Guti. Nos falta Aguirre y Vincent. Ya está Moreno listo. Estamos 18. Nos faltan 2 más para estar los 20 de esto. Del plantel. Ya lo escuchó del propio Javier Aguirre. Monterrey tiene prácticamente todo su plantel a disposición. Javier Aguirre va con lo mejor que tiene para este partido. Ojalá que salgan a buscar un gol. Si Monterrey marca un gol, le complicaría enormemente las cosas al Cruz Azul. Así que éxito para los Rayados esta noche, que puedan llegar a una final más de la CONCACHAMPIONS, donde ya está el América, que ganó el día de ayer al Philadelphia Union y ya espera al ganador de esta llave. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ¿qué tenemos ahora en los espectáculos con Poncho Pérez? Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Vámonos con información nacional y platiquemos de la conductora Inés Gómez Mont, quien actualmente, como dice mi productora, está escapada. Pues sí, sí está escapada porque nadie la encuentra. Así me dicen, oye, está escapada, sí sigue escapada. Y es que la verdad es que nadie sabe todavía dónde está, pues, el paradero justamente de Inés Gómez Mont y de su esposo, quienes, como le mencionábamos hace algunos días, pues están siendo buscados justamente por lavado de dinero y otros cargos, los cuales, bueno, se dio a conocer esto la semana pasada. Se armó tremendo escándalo. Ella contestó a las pocas horas a través de las redes sociales diciendo que muchas gracias a todos por el apoyo, pero que a ella no le había llegado ninguna notificación. ¿Cuál es la nota en este momento? Bueno, pues que justamente la revista TV Notas está mencionando en información que han seguido rascándole que la conductora, bueno, ella compró la casa de la cantante Cher localizada en Miami. Imagínense, la casa de la cantante Cher, eso dice la revista TV Notas, que ella la compró el pasado 2018 y que eso sería una compra con parte de este dinero lavado, el cual se le está adjudicando a la pareja. Vean nada más la tremenda mansión que estamos viendo ahí en pantalla, que le pertenecía a la cantante Chelsea, esa que cantaba la de Believe, esa que estamos viendo. Vean nada más, muy guapa, muy joven. Oiga, que de repente vemos como que las imágenes sí se parecen, ¿verdad? Cherry e Inés Gómez Mont se ven como de la misma edad, pero bueno, aunque hay gran diferencia. La casa, como la menciono, está ubicada ahí en Miami, en una zona lujosísima que tiene vecinos, obviamente también súper importantes. Y bueno, eso dice la revista TV Notas, que en las investigaciones que se han hecho es que se descubrió que Inés Gómez Mont compró esta casa, imagínense, nada más y nada menos que por 294 millones de dólares. Es mucho dinero, ¿verdad? Pero bueno, pues se le están adjudicando que es parte de lo que compró con dinero lavado. Repetimos una y otra vez, es lo que dice la revista TV Notas. Y bueno, pues esto es parte de la investigación que se está haciendo en contra de la conductora por los diferentes cargos que se le están señalando. Están siguiendo, pues, saliendo más datos y más cosas referente a esta pareja Inés Gómez Mont y su esposo, que están siendo buscados ya por las autoridades en todas partes. Y la verdad es que, pues bueno, no se sabe nada de su paradero. ¿Qué cosas, verdad? No estarán escondidos en esta casita porque espacio para esconderse, pues vaya que tiene. Es la información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga un excelente jueves.
Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:20 del mediodía y a esta hora le queremos agradecer por estar en sintonía de Ciber TV Noticias Monterrey. De este lado de la pantalla están apareciendo nuestras cuentas de las redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros y también escribirnos si quiere saludos. Son bienvenidos con todo gusto. Nosotros nos vemos más adelante. Que pase muy buenas tardes.